Good afternoon, guys. ¿Cómo se encuentran esta tarde, chicos? Very good. Muchas gracias, Johanna. What about you, Edwin? How are you? Tienes todo, conectate a la mejor para disfrutar en casa. Este año vas a navegar con el mejor internet, mirar series y películas, hacer tareas sin trabajar, contratar 50 megas de internet más de digital por 39. Sí, chicos, lo escucho. Mirar todo con el mejor internet de El Salvador. Bueno. Bueno. Ok, chicos, vamos a dar 2 minutos de prórroga para que puedan ingresar. Señor Alfredo, ¿se escucha? ¿Todo bien? Yes. Es un poquito oscuro por la noche. Hace mucho. Perfecto. Ok, guys. Como siempre lo he dicho, me gusta a mí pues brindar un poco de ¿cómo se llama? Perdón, me gusta premiar la puntualidad. Y para eso vamos a hacer lo siguiente. Entonces, recuerdan el día de ayer estábamos dando un pequeño preview de lo que veíamos este día. ¿Qué comenzaríamos con qué? Analizando los common objects that people have in their bag. Oh, the most common things that we have in our backpack, bag, or wallet. Dijimos que íbamos a hablar de eso. También miraríamos un video. Usaríamos el this and this. Tendríamos un knowledge check a partir de otro video. Y trataríamos de finalizar con la yes, no question and where question comes. Ahora bien, permítanme traer mis lentes. Perfecto. Excelente, chicos. Vale, muy bien. La mayoría de nosotros los varones ocupamos una mochila. La mayoría de niños ocupan una backpack. Ahora bien, ¿me lo puede decir? Comenzaremos con las chicas primero. ¿Me puede decir las chicas presentes? En este caso solo es Joana. ¿Qué es lo que acostumbra usted tener en su cartera? ¿O los objetos más comunes que tiene una mujer en su cartera? Yo solo ando la billetera. Imagínense, una mujer muy práctica. She always has her wallet. Guay. But another kind of woman has different objects like mirror. What else? Makeup. Lawyer. ¿Qué más son de las mujeres? Voy a pensar, ¿qué más son de las mujeres? Ah, en this time. Crema. Yes, but it could be that into makeup. Eso puede ser maquillaje. La body lotion. ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, eso es lo que mayormente anda en su cartera. Ah, keys.
an umbrella, because we are in winter. Tenemos que ver qué más podría dar una mujer. Ah, chicos, ¿una ayuda? ¿Qué creen que podría dar una mujer en su cartera? Money. ¿Sí, señor Alfredo? Money. Olay. Money. Ah, money. Ah, okay. Okay, that would be cash in this case. No se dice money. Money en sí viene siendo una forma generalizar de hablar sobre el piso, el dinero. Pero si nosotros queremos hablar de billetes y monedas, we'll refer to cash. Ahora bien, ¿qué más podría dar una mujer en su cartera? Ah, credit card. Credit card. ID, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora bien, nosotros chicos, cuando vamos al trabajo, ¿qué usualmente son las cosas que llevamos en nuestra mochila o en nuestra billetera? Porque algunos nos simplificamos, solo ocupamos nuestra billetera, nos la metemos en la bolsa y eso es todo. ¿Qué acostumbramos a andar nosotros como varones en nuestra billetera, chicos? O mochila, supongamos que es nuestra mochila, vayamos ahí. Algunas a veces andamos nuestros headphones. Driver license. Con manos libres. Ahora se ocupan también AirPods. Creo que sí se escribe. AirPods. Que son los que no tienen alambre, los inalámbricos. Déjenme verificar si no estoy dándoles una información incorrecta. Ah, ya ve que sí estaba dando una información incorrecta. No es air, es air. ¿Entienden? Voy a la pizarra. AirBuds. ¿Qué más andamos? También andamos nuestro cargador. ¿Qué más andamos en nuestra mochila? ¿Ah? ¿Dile, señorita Yona? Llaves. Las keys también las andamos ahí. Nuestra wallet a veces la metemos ahí cuando el bus va muy lleno. Yo la meto ahí en mi bolsón y me la pongo aquí enfrente. ¿Qué más andamos? Cell phone. Yes, guys. We are all. Maybe a power bank. A power bank. Es a power bank. ¿Qué es un power bank, chicos? Es la batería para que nos ayude a cargar nuestros dispositivos móviles out of our house, fuera de nuestra casa. ¿Qué más podríamos andar nosotros? Aparte de estas cosas. ¿Podríamos andar esto? Incluso las mujeres también lo pueden andar. Y es más usual que una mujer ande esto. A comb. ¿What does it mean comb? Me quiero ver. Yes. Peine. Exacto, es un peine. Pero no generalmente cualquier peine. Es un peine que se ocupa mayormente, como decirlo así. Déjame ver. Peine de volteo es. No, como sería. Aquí está. De esto. Vamos a
compartir esta imagen. Déjame. La idea es como un cepillo. Exactamente. Así. Puede ser así con estos o así como estos. Este es uno para animalitos, pero nosotros pues, ocupamos de eso. En mi caso, yo ocupo de los que tienen los dientes así. Eso es un counter. Ajá, chicos, ¿qué más podemos andar ahí? Toothbrush. También podemos andar toothpaste, que es la pasta de dientes. Vamos a agregarlo ahorita. Vámonos a la aguja de board, guys. Y es toothpaste. Aquí. Bien. The face. Bueno, estas son las cosas que regularmente nosotros andamos. Podemos andar muchas más cosas. Podemos andar un suéter, glasses, sunglasses. Also a cleaning kit for the glasses. Etcétera, etcétera, etcétera. Pencil, papers, a notebook. We can have in our bag whatever stuff that we can. Or coffee mug too. Ahora, ¿qué quiero que haga? Ya que vimos una parte de las cosas que tenemos ahí, necesito que por favor, chicos, después de la clase, hagan un audio y digan las cosas que ustedes regularmente tienen en sus mochilas. ¿Para qué? Para que podamos practicar. Ahora vamos a ver un video. Este video es el que se encuentra en su plataforma, así que por favor, si no han abierto su plataforma, les invito a que lo hagan. Y lo vamos a ver ahorita. Perfecto, vamos a compartir el audio. And it's time to show, guys. Hi, everyone. In this class, you'll become familiar with common objects, which people have in their bags. We will listen to a quick audio, and you should listen and repeat. An address book. A hairbrush. A wallet. Sunglasses. A CD player. A camera. Keys. A cell phone. Okay, guys. A CD. De lo que acabamos de ver aquí, este es un video, es un old video. But de lo que podemos ver aquí, ¿qué es lo que regularmente nosotros tenemos o ocupamos? The notebook. A telephone. ¿Qué más? A wallet. A wallet. What about this? Keys. Eso suena muy parecido a la palabra keys, pero es keys. Sunglasses, also. Pero lo que es el CD player, la cámara, esas cosas ya no, porque están adentro de nuestro teléfono.
dudas o preguntas, chicos, sobre este tema, sobre este tipo de vocabularios? No. 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 Bueno, vamos a decir que sí. Vamos a seguir entonces. Ahora vamos con este tema muy importante. I need a volunteer. I need a volunteer to help me to read. Ahí. Ajá, dígame, señor Alfredo. By the end of this class, you will become familiar with the usage of this and this. Usage. Usage. Of this and this. ¿Sí se pronuncia? This and this. ¿Cuál es la diferencia en la pronunciación que uno o sea, es plural? Es un poquito más largo. This. This and this. This. Vamos a buscar aquí a un voluntario. Señor Brian, dígame, what does it mean this and this? ¿Qué significa this and this, señor Brian? Este, this of, este and this, estos. Bien, muy bien. Eso significa, uno es estos, este y este. Es plural, singular. Ahora bien, ¿en qué momento y cómo lo vamos a ocupar? Para eso, primero nos vamos a basar viendo este video y luego de eso nos diremos el PDF que les envié el día de hoy. Por el video. Hi everyone. By the end of this class, you'll become familiar with this and these. Before I start explaining this topic, we're going to listen to a quick audio which illustrates how this topic is used. Let's listen and repeat. Wow, what's this? It's a camera. Oh, cool. Thank you, Helen. It's great. You're welcome. Now open this box. Okay. What are these? They're earrings. Oh, they're interesting. Thank you, Rex. They're very nice. In order to understand the concept of this and these, I would like to start by explaining the following. Number one, you're going to use this, that's spell out THIS, whenever you're talking about one object which is near you. Number two, you're going to use these, that's spelled out THESE, whenever you're talking about two or more objects which are near you. On a different class, I'll explain how to use that and those. So as you can see on the screen, there is a camera. And therefore, whenever we talk about one object, we're going to say, this is a camera. If we want to ask a question about a particular object which is near to us, we will ask in the following way. What's this? It's an earring. On the other hand, on the screen, you also see two cameras. And therefore, whenever you refer to two or more objects which are near from you, you will say, these are cameras. Notice that the article A from the previous example disappears, because we're no longer talking about one object, but instead two or more. If we want to ask a question about two or more objects which are near to us, we will ask in the following way. What are these? They're earrings. Or they're cameras, for example, right? For our practice exercise, I would like for you to look at the image and practice making questions and answers. For example, what are these? They're keys. What's this?
It's a CD player. You're going to do the same with numbers 3, 4, 5, and 6. After you complete your work, you should share it in our discussion forums. Muy bien, chicos. Excelente. ¿Qué les ha parecido este video? We will add. This lo vamos a ocupar cuando estemos refiriéndonos solo a un objeto o a una cosa. ¿Y dónde debe estar posicionado ese objeto? ¿Lejos o cerca de nosotros, señora? Near, cerca. Muchas gracias, señor Uriel. Esos ambos, para this and this, tiene que estar cerca el objeto de nosotros. Como podría decir, hey, this is a cell phone. This is a TV control. These are glasses. Ahora bien, si yo vengo y voy a preguntarle a uno de ustedes, vamos a ver, al señor Omar, no tengo. Supongamos tengo mis llaves en mis manos. What is this? No, what are these? What are these? ¿Cómo va a responder un poco, señor Omar? Le pregunto, what are these? Porque ya no son mis llaves, son más de tres. There's cash. Ya está. There's Ana, ¿nos podría ayudar? ¿Qué vamos a responder si nosotros le preguntamos what are these? Days, ¿cómo es? Days are gays. Are o they? They are gays. They are kids. They are kids. Primero, repita conmigo. They are. They are. Ahora diga. They. They. Diga de. De. Ir. Ir. They. They. They are case. They are case. They are case. They are case. Perfecto. Entre más rápido lo diga. They. ¿Por qué? So, they are keys. They are keys. ¿Por qué? Porque cuando lo va a pronunciar aquí, esta contracción se hace en una sola sílaba. De. Ok. Ahora, si yo pregunto, what is this? Instead, what are these? ¿Cómo voy a responder? Yo pregunto con is. It's perfect. Excelente. It's a CD player. Perfect. Perfect, perfect, perfect. Ahora permítanme, vamos a cerrar esto. Habiendo visto esto, chicos, vamos a dar un poquito unos pasos más adelante. Pero por favor, chicos, hago esto para que nosotros vayamos teniendo un poco más de información, pero a la misma vez trato de obviar el hecho que nos confundamos. Por lo tanto, sí necesito que hagan más preguntas, un poquito más la participación para brindarles información extra. Quizás ustedes se están preguntando qué información es esto. Si se fijan, aquí está aquí. Y aquí está this. Pero hay otros dos. Es that and those. Los dos vamos a ocupar de la misma forma. This and this and that too. Pero ¿cuál es la gran y enorme diferencia? Que unos van a estar cerca y los otros no. ¿Fijan? This book, that book, those books.
Si yo vengo y supongamos que estoy hablando con el señor Moisés, ¿me? Y le quiero decir, hey, that pain on your walk is a knife. ¿Sería bien decir that pain o sería bien que diga this pain? Okay. ¿Por qué, señor Alfredo? ¿Por qué sería that pain? Porque está lejos. Excelente. Bueno, esa es una de las cosas que nosotros les queríamos demostrar. ¿Cuál va a ser la estructura? Muy bien, permítanme. Vamos a ver si le podemos dar zoom. Sí. Está la barrita para mover. Okay, guys. It's the same stroke. This is a red pen. These are blue pens. Chicos, ¿alguien me puede decir cuál es la estructura que nosotros ocupamos para ocupar this and this? Según lo que vimos ahí. Demonstrative or this. This or this. Verb to be. Plus. Verb to be. Plus. What's about something? ¿Cómo le llamamos a esa parte de la oración? Complement. Complement. Y está bien así, veamos así. Period. Period. Eso, chicos. Period. Always period. Muy bien, guys. Es la hora de que nos pongamos a prueba. Necesito que me hagan ahorita un ejemplo de this. ¿Entendís? Con lo que ustedes tengan a la mano. Pueden decir un ejemplo. These are my glasses. And this is my TV phone. Or this is a TV phone. Muy bien. Necesito que hagan eso. Ahora bien, si ustedes, obviamente porque lo vamos a poner en práctica, si usted puede hacer una oración de that, y uno de those, también hágalo. Eso es opcional. Eso va a ser como algo extra. Pero ahorita solo lo que necesito es esto. This and this. Tenemos 3 minutos, chicos. Ya estoy ahorita. Dudas o consultas, me encontraré aquí. Gracias.
Yes. Just 1 minute, guys. It's time, guys. El time is over. Muy bien, guys. Necesito un valiente. Señor Brian, ¿puede ayudarnos? No, al parecer está ocupado el señor Brian. Sí. Señor Edwin, ¿quiere ayudarnos? Yo quiero... Bueno, yo lo que hice fue de eso. This is my cell phone. ¿Qué otra? These are my pencils. Pencils. Solo esas dos había hecho. Excelente, muy bien. Y le pregunto, ¿dónde están sus pencils? ¿Los tiene cerca o los tiene lejos? Genial, perfecto, excelente. Vamos a ver a alguien más, ¿a quién más? ¿Quién más? ¿Otro voluntario? Señor Moisés, can you help us? Yo hice, this is my phone. Vamos, vamos a la whiteboard, señor Moisés. Pero primero borremos. Usted hizo, this is my phone, así. ¿Así, señor Moisés? Solo le daré this is antes de my, ahí. Le daré is. ¿Así? Sí. Bueno. Period. Don't forget period. ¿Y cuál otra fue la que hizo? Solo esa hecho. Bueno. Hagamos la otra. Piensen en algo, algo plural que usted tenga cerca. Un boot, un cuaderno. Digamos que tiene dos. Digamos que tiene dos. ¿Cómo me diría que tiene dos boot? Porque me va a decir, estos son libros. Dígame que estos son los libros. En plural. Sería this, this. This. También es un this. This. My boot. Or a boot. This my books. Aquí hay missing dos cosas. La primera es el period. Y vaya, señor Moisés, ¿qué parte del o qué forma del verbo to be ocupamos cuando hablamos en plural? ¿Es is, es am o es? Are. Are. Como los piratas. Acuérdese cómo le decían los piratas. Are. Así. These are my books. Aquí se está refiriendo de sus libros. Usted no tiene uno, tiene más de dos. O tiene dos o más. Excelente. ¿Otro voluntario? Ajá, chicos, chicas. ¿Un valiente o alguna valiente? Señorita Joana, ayúdenos, por favor. Okay. These are pencils. Vamos a ver. Ah, vale. These are pencils. ¿Qué más? Is that
This is a glass water. Ah, a glass of water. Glass of water. Glass of water. Mm-hmm. Excelente. Vamos a ver, señor Alfredo, ¿puede ayudarnos? Okay. This is my calculator. Ajá. This is, excelente. What else? These are my pencils. Perfect. Excelente. Bueno, ahora, vamos un paso un poquito más allá. Vamos a ver. Siempre ocupando this is o these are. Usted me va a decir cuáles son esos dos es. Hábleme de sus audífonos. They are, these are my AirPods. They are. Recuerde esto. Si se fija, y vamos a poner ejemplo esto. Vamos a poner los lentes. Si se fijan, los lentes son dos. Porque tenemos dos ojos. Por eso se dice, they are. These are. Ahora, lo mismo pasa con nuestros oídos. Tenemos dos. Entonces sería, these are AirPods. AirPods o AirPods. Que se llaman los libros. Excelente, vamos bien. Estoy orgulloso de ustedes, chicos. Ahora, ¿dudas o preguntas que tengamos por el momento? Teacher, how do you say this correct liquid paper? Liquid paper. Mm-hmm. Muy buena pregunta. Bueno, para comenzar, el nombre ya está en inglés, liquid paper. Es correcto. Podemos decir como liquid paper. O, déjame, vamos a googlear. San Google lo sabe todo. Correcto. How do you say? Bueno, sí está como liquid paper. ¿Sí? Liquid paper is the same. Ahora vamos a ver qué más. ¿Otra pregunta, chicos? Hello. ¿Me escuchan, chicos? Perfecto. Bueno. Como veo que no hay más preguntas, vamos a seguir, chicos. Y ahora viene algo importante. Y es el knowledge check. Si usted ya lo hizo, ayúdeme. Si no lo hizo, hagámoslo juntos. Bueno. Necesito a volunteer that help me to read this. ¿Alguien me puede ayudar a leer esto, chicos? Desde aquí. Look at the image below and form the correct questions and or answers. Perfect. Muchas gracias, señor Uriel. Lo ha leído muy bien. Si usted sigue practicando la lectura en voz alta de esta manera, va a tener un excelente flujo. Ahora, primera pregunta. What are these? They are keys. Ahora, and number two. This one. What's this? Mm-hmm. It's a CD player. Nice. Number three. What is this? What are these? ¿Qué sería? What are these?
These are bags. They are backpacks. Porque they estamos are. Ocupando, what are these? And this. Que se, si se fijan, what forma de saber these? La respuesta, aquí está. They are backpacks. Entonces they. Va a ser esto. Number four, what's this? It's a watch. Y aquí, what? What? It is. It is. Dele vuelta. Oh, it's what? This. What is this? Porque recordemos que cuando nosotros vamos a responder is this, lo vamos a responder con it is. Aquí, entonces aquí sería what? Is what this? Is this? Perfect. Is it? What is this? Is a cell phone. Number six. What are these? Sunglasses. They are sunglasses. Perfect. Vamos a ver. Excellent, guys. Por buen camino. I like it. Next one. By the end of this class, you will learn how to form yes and no questions and where questions will be. Muy bien, chicos. Con el B, hasta el momento ya llevamos tres clases viendo B. En esta ocasión, vamos a aprender sobre las yes and no questions. Si se recuerdan, ayer estuvimos hablando bastante sobre el yes and no questions. ¿Cómo decir sí? ¿Cómo decir no? Muy bien, ahora vamos a saber cuándo hacer las preguntas y obviamente cómo responderlas. Para esto, por favor, tomen mucha atención a este video. Y de ser posible, hagan o anoten las preguntas que se le vengan a la mente y háganmelas, por favor. Hi everyone. In this class you'll learn how to form yes, no, and where questions would be. We'll start by listening to a quick audio program which illustrates how this topic is used. Oh no! Where are my car keys? Relax, Kate. Are they in your purse? No, they're not. They're gone. I bet they're on the table in the restaurant. Excuse me, are these your keys? Yes, they are. Thank you. See? No problem. And is this your wallet? No, it's not. Where is your wallet, Joe? In my pocket. Wait a minute. That is my wallet. Let's try to make sense of the chart that you see on the screen. In order to form yes or no questions, we're going to follow the next formula. Verb to be plus this, or in this case could be these, plus some kind of complement. So verb to be plus subject plus complement. In this case we want to say that the subject is this or these. So let's try to make some examples. As you can see on the screen, the example, is this your wallet? We have the verb to be, in this case happens to be is, and then we're going to use this. The complement in this case is your wallet. And then of course we put a question mark there. The other example that you see on the screen, are these your keys? We have a verb to be, these your keys, and of course we put a question mark at the end. Let me give a couple of more examples. Is this your cell phone? Question mark at the end.
are these your things? In order to answer this type of questions, you're typically going to answer with yes, it is, no, it's not. If it's plural, for example, yes, they are, no, they're not. Now that we understand yes or no questions with B, let's explore WH questions with B. We're going to follow a similar rule for WH questions. Let me go ahead and put that on the screen. WH word plus verb to be plus subject plus complement. The rule is very simple and it's quite similar as making yes or no questions. The only difference is that now we are adding a WH word. So what are WH words? Let me explain. We use WH words to get information from others. For example, who, what, when, where, how, why are some examples of WH words. Now let's put that rule into practice. If we look at the example on the chart, right, we can see the question towards the right hand side. It says, where is your wallet? So if we follow that rule, we're going to put a WH word plus the verb to be plus some kind of complement, wallet. And of course we put a question mark there. Where is your wallet? Where are my keys? How are you today? Why are you hungry? Where is the police station? To answer WH questions, you now need to give information. For example, for the question, where is your wallet? Notice that the answer is, it's in my pocket. And also, all those questions that you heard on the conversation a few minutes ago. Now, it's your turn to make as many examples as possible. Practice making yes or no questions and WH questions. You should answer those questions as well. The more you practice, the easier this topic will become for you. Okay, guys, right now, let me know. What do you think about this video? ¿Qué les ha parecido este video? ¿Qué les ha parecido, chicos? Es muy básico y importante. Excelente. ¿Hay algo interesante que les haya notado en particular? No, de que hay preguntas. Mencionaba ahí que hay preguntas que hay que dar cierta información respecto a la misma pregunta. Bueno, muy bien. Para eso y a ese punto quería, gracias Brian, llegar. Si se fijan, él mencionó algo llamado WH word. Ese WH word nosotros lo ocupamos para sacar mucho más información. Les voy a dar unos ejemplos porque eso lo van a ver, sí o sí, más adelante, de cuáles son las más básicas. What, where, when, and how. ¿Cómo se pronuncia este, chico? How. How. Now, yo sé que how. Se mira como how, no, pero es how. How. Acuérdense de los indios apaches en las caricaturas que mirábamos cuando éramos pequeños, cómo saludaban a ellos. How. How. Ahora bien, hay muchas más. How. Van a haber muchas más. Incluso hay unas que tienen ramificaciones como how. Y este también who. Pero who lo veremos luego. Mucho más adelante. Para los que se preguntan qué significa who, es quién. Ahora,
¿Para qué ocupamos what, chicos? ¿Para qué? ¿Qué? ¿Qué o cómo? Talk about instruction o para saber exactamente qué. Okay. And where? ¿Dónde? Place. When? ¿Cuándo? Time. Internet. And how? ¿Cómo? Maneras de cómo hacer algo. Instrucciones. También. And what? Permítanme. En what creo que en el PDF lo agregué. No, no lo agregué ahí. Bueno, lo he agregado en el siguiente PDF que se trata de la sección 3. Ahí vamos a aprender un poquito más. Pero what, dejémoslo en qué. De esta manera nosotros vamos a saber ciertas cosas. ¿Podemos ocupar esto con el this? Sí. Pero más que todo podemos ocupar estos dos. What and where. Ahora bien, nos quedan pocos minutos, guys, pero hay algo en sí que quiero platicar con ustedes. Aquí está. Okay, guys. Como el grammar es una parte importante del aprendizaje en inglés, the same time is reading, speaking, and listening. Ustedes ya me demostraron que muchos de ustedes son muy, muy buenos en el listening. Otros me han demostrado que son muy buenos también en el speaking. Pero en el reading, yo sé que son buenos, pero pueden ser mejor. Ahora bien, para eso voy a necesitar a dos personas. Dos voluntarios, por favor. ¿Sí? ¿Escucho? ¿Quién dijo yo? Ay. Muchas gracias, señores y señorita Johanna, ayúdenme. ¿Qué van a hacer? Necesito que dramaticen esta conversación. No tengan pena equivocarse. Lo único que quiero es que respeten puntuaciones como las comas y que le den la entonación. Perfecto. Go ahead, guys. Usted va a ser Kay, Johanna. Y él, y Uriel va a ser Joe. Ok. Ya. Yeah. Oh, no. Where are my cars? Okay. My car. My car. Key. Relax, Kate. Are they in your purse? No. Gone. Sí, repítelo. Go ahead. Sorry. I bet they're on the table in the restaurant. Perfecto. Ahora, Uriel, puedes leer desde aquí. Desde they are hasta el restaurant corrido. Okay. I bet they're on the table in the restaurant. Ahora. Entro yo, porque bueno, no hay nadie ahí. O alguien más quiere entrar. Ahí, ¿quién es el waiter? Ay. Bueno, muy bien, Alfredo. Usted es el waiter. Okay. Excuse me, are these your keys? Yes, they are. Thank you.
Thank you. And is this your wallet? No, it's not. Where is your wallet, Joe? In my pocket. Wait a minute. That is my wallet. That's amazing. Perfect, guys. Let's see you a los tres. En serio, lo han hecho muy bien. Doy una gran admiración a Alfredo y a Irving, cómo pudieron hacer las entonaciones. Y yo sé que en este caso, Joana se puso muy nerviosa y le costaba hacerlas, pero va a ver que dentro de 2 semanas más, pero igual que ellos, mandándole con todo y leyendo más fluentes. Ok. Pregunto, ¿alguna palabra de aquí, de esta conversación, que ustedes tengan dudas del significado? What is mean poor? What doesn't mean, what does mean poor? Muy what bien. Poor. Vamos a ver. ¿Qué te lo enseño? Y te voy a dar una gran diferencia entre poor and abad. A poor son estos. Bolsitas pequeñas. Okay. Las mujeres tienen diferentes tipos de carteras. En cambio, no es como uno de varón que solo tiene un estándar, que es la mochila. Ellas no, ellas tienen diferentes tamaños. Tienen el purse, que es pequeño, y la bag, que es más grande, que ahí es donde pueden meter todo lo que ellas quieran. Y no hay ningún problema. Ahora bien, volvamos. Muy bien, chicos. La clase es almost over. Ya aprendimos bastante de hablar el this, how to make question using verb be, just no question, and also using this. Ahora bien, ¿qué vamos a ver la próxima clase? La próxima clase, chicos, vamos a ver esto. Yes, no question. Perdón, vamos a ver esto. Preposition. Pero preposiciones de lugar, preposition of place. Esto está en el PDF, chicos, denle una revisada. El gatito les va a ir ayudando a ustedes a comprender el significado de cada preposición. Ahora bien, nos vamos a la plataforma. Por favor, guys, si pueden, terminen hacer 2.2. Es más, por favor, háganme el enorme favor de terminar hasta el 2.2 este día, porque semanalmente se va haciendo un chequeo de la plataforma, el cual no lo hago yo, lo hace pues mi jefe, la persona que escuchamos hablar el día lunes. Y también la que responde de vez en cuando en el chat, es que ya están las clases, las invitaciones. Vamos a ver qué más. Vamos a ver, aprendimos ahora sobre las bags que tenemos adentro. El this and this, las questions. Y para finalizar, chicos, vamos a finalizar con el knowledge check. Tenemos tiempo, no es muy largo. 4 preguntas. Instruction. Complete the conversation. Select the correct answer for each sentence or questions. Ejemplo. Aquí, la número 1. This your umbrella? No, it's not. ¿Qué iría aquí? Is. Perfecto. En la número 2. This your keys? Yes, they are. Thanks. Are my glasses? They are on the where? Table. Where? Is this my pen? No. It's not. It's not. Perfect.
Excelente, chicos. Realmente muy, muy orgulloso de ustedes. Permítanme. Excelente. 25 of 25 points. Bye. Ok, guys. Les comento, ya tengo el PDF listo para la sección 3, la próxima clase. Bueno, la próxima clase se lo voy a enviar. Pero en la próxima también necesito terminar estos temas. ¿Cuáles son? Son fáciles. Vamos a ver sobre las prepositions as I mentioned. We will watch a video. Make a knowledge check. And after that, we will learn vamos a aprender a ocupar las preposiciones para dar instrucciones de las cosas de los demás como en dónde se encuentra. Bye. Ok, guys, dudas, preguntas, observaciones. I don't have any questions. Los demás. ¿A cuál tenemos que llegar en es? Hasta el 2.12. Okay. Solo va, ya, si usted tenía la plataforma abierta, señor Omar, va a ver o va a lograr haber llenado hasta el 2.7. Ahí es donde hemos llegado el día de ahora. En ese caso, necesito que vaya del 2.8 hasta el 2.12. Muy bien, en tareas. Dijimos que teníamos una, ¿recuerdan? Uh-huh. Todo lo que ocupábamos dentro de nuestra bolsa, bolsón. Exacto. Es la única tarea que van a tener por el momento, aparte de la plataforma. Solo necesito que ustedes hagan una lista de las cosas que ustedes ocupan a su barco. Uh-huh. Okay, guys, it's 3 o'clock. It's time to say goodbye. See you next class. Nos vemos. Goodbye. Goodbye, teacher. Hey, thank you. Goodbye, teacher. Bye. 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 Bye.